Hola, soy Enric Benavent, soy actor y con cierto pudor me he decidido a hablar sobre el teatro y la pandemia, como se me ha sugerido. Yo, antes de empezar, debo aclarar que no estoy capacitado para posicionarme y buscar soluciones a problemas colectivos, o sea, problemas comunes. No tengo ese don que otra gente tiene. Yo siempre tiendo a escuchar a los demás y decidirme por las posiciones de unos o de otros según mi criterio, pero en ninguna manera, de ninguna manera a encabezar, a liderar o a proponer algo con destino común o colectivo. Siempre me retraigo a lo individual. Así que no puedo. No voy a hacer ese tipo de exposición. Lo que sí que tengo es experiencia, historia y memoria. Llevo 50 años, creo que faltaba un pelín para llegar, de carrera, y en esos 50 años he visto muchísimos cambios, muchísimas situaciones que han trastocado el devenir de alguna manera del teatro. Yo empecé con la censura, con los últimos años de la dictadura, en un teatro casi de guerrilla, el teatro independiente, casi, ¿no? Un teatro de guerrilla realmente, el teatro independiente. Luego la muerte de Franco, la abolición de la censura, la libertad que se tomó más en un sentido alegre del asunto, en el sentido frívolo, me refiero, no alegre, sino frívolo, del destape y todas esas cosas que en otro sentido, más profundo, ¿no? Pero el cambio más radical y más curioso que recuerdo en mi vida fue después de la matanza de Atocha. La gente dejó de salir a la calle, los teatros se vaciaron. O sea, de las 12 funciones semanales que entonces ya se había conseguido el día de descanso, 10 sobraban o 8 sobraban. Por las noches no iba nadie y por las tardes muy poquita gente. Eloy de la Iglesia hizo una película que se llamaba Miedo a salir de noche, que contaba aquella situación extraordinaria. Aquello promovió una crisis tremenda. Muchos teatros, pequeños teatros, teatros comerciales, tuvieron que cerrar. El Arniches, yo entonces estaba trabajando en Madrid, el Arniches, el Benavente, no sé, otros teatros, ¿no? Desaparecieron también, incluso por motivos económicos, obviamente, géneros como la revista. La revista desapareció en aquellos años y de ahí se salió, primero reduciendo los repartos, como siempre, siempre paga poca ropa, y luego en otro sentido, un sentido más, pues con la creación de los teatros estables, a imitación del Lliure de Barcelona, se crearon estables en todas las comunidades. Esos estables, algunos con mayor fortuna que otros, también acabaron desapareciendo y dando paso, por una parte, al centro dramático, a los centros dramáticos, por otra parte, a compañías fijas que con un gran pedigrí, con un pasado, sobre todo algunas compañías catalanas, ¿no? Dagoll d'Agom, Joglars, tal. Y por otra parte, pues a un teatro comercial que pretendía ser cada vez más moderno, menos casposo. Pero realmente la situación de ahora es absolutamente extraordinaria. O sea, la pandemia es el cierre total. Me viene a la cabeza una frase aparentemente frívola de uno de los dramaturgos, no recuerdo si era de Valle o de Benavente o de Jardiel o Ramón Gómez de la Serna, quizá no lo sé, que decía que el teatro es el sitio al que la gente va a toser. Ahora mismo, imagínate. Y es cierto, como tosemos, como tose todo el mundo, nosotros también cuando estamos de público, cómo nos molesta a los demás y sobre todo a los que estamos en un escenario, y sin embargo, ahora mismo
no es una molestia, es algo de mucho más calado. En fin, eso hace suponer que dependemos de la vacuna, porque al aire libre o separados por maniquíes, como he visto en algunas salas, o no sé hasta qué punto la gente va a confiar, el público va a confiar en las medidas de seguridad, no lo sé. Me parece que el teatro, al que cuesta tanto llevar a la gente, es tan fácil hacerla huir, no sé, escapar, entrar cuesta dinero, pero salir es gratuito. Y eso es lo que nos sucede. De todas formas, yo creo que con todo lo que he visto y lo que he dejado de ver, el teatro siempre ha sobrevivido, de hecho, ha sobrevivido a muchísimas cuarentenas a lo largo de la historia, imagínate, incontables cuarentenas y ha sobrevivido. Y una vez más sobrevivirá con ingenio, con talento, de alguna manera atraerá otra vez después de la vacuna, supongo. Porque claro, no, el aire libre no da, el verano no da para tanto. El teatro es un poco de corcho, es decir, que aunque el oleaje sea muy grande y algunas veces se hunda, vuelve a flote, siempre sale a flote, así que espero que saldremos a flote. No sé cuánto tardará. Espero que no mucho porque por la edad yo ya tengo cierta impaciencia y cierta urgencia, ¿no? Saldremos a flote. Estaría bien celebrarlo con un festival internacional en el que participáramos todos y el que nadie, de manera colectiva, sin protagonismos, cada uno desde su teatro, un día hiciéramos la gran llamada al público, la gran llamada del teatro. Esto es lo que se me ha ocurrido. Gracias por escucharme si habéis llegado hasta aquí. Adiós.